Hola compañeros del mundo canino. Hoy vamos a hablar de qué es el pedigrí y su importancia. Como veis, estoy rodeada de nuestras Swissies. Por aquí también están los firulillos. Hoy voy a estar, y a partir de ahora, muy acompañada. La verdad es que lo voy a tener difícil para grabar, porque no paran de jugar entre ellas. La más tranquila es Kyra, pero cuando se pone a jugar no hay quien la pare. ¡Ay, que sí, preciosa! ¿Cuántos habéis oído decir: ay, mi perro tiene pedigrí, ¿eh? Pero, ¿realmente sabes qué es el pedigrí? O lo más importante, ¿para qué se utiliza? Preguntadles eso la próxima vez que os lo digan. Os dirán que es para cerciorar de que es de raza de verdad. En parte es cierto, pero por otra parte puede que no sea tan cierto. Me explico. Hay gente que por el hecho de tener camada en su casa no significa que sean criadores. En otro vídeo hablaremos de la importancia de un criador y ahí os explicaré qué es un criador. Normalmente identificamos una mala imagen con los criadores y es justamente por el tipo de gente que tiene camadas en su casa sin ningún tipo de acreditación, sin ningún tipo de certificado de salud. Es decir, por poner un ejemplo, un particular que tiene un macho y una hembra en su casa, ambos son de la misma raza, dicen: bueno, voy a sacarme unos euritos, o simplemente pasan de todo y aunque los regalen, simplemente con el hecho de tener una camada de sus perros sin certificado, sin pruebas de salud que certifiquen que esos progenitores están en las condiciones óptimas adecuadas, o sin saber que aunque tengan pedigrí que no cumplen los estándares de la raza, por eso es importante, como hablamos en el otro vídeo, ir a los concursos, sin todas esas esos X filtros o esos X pautas o X características, sin todo eso hace que aunque un perro tenga pedigrí, porque al final lo único que necesitas es tener dos progenitores que ambos tengan pedigrí, después enviarlo a la canina que corresponda y, es decir, A más A pues da A, ¿no? No sé si me explico, es decir, no os quiero liar, que al final me voy por las ramas y nadie se entera de lo que intento decir. Tener pedigrí no certifica que tu perro cumpla los estándares de la raza y que está en plenas facultades de su salud. No. Los criadores de verdad utilizan el pedigrí para saber, para conocer el árbol genealógico del ejemplar que les interesa, es decir, su ascendencia genética. Un buen criador va a conocer las líneas, los afijos, es decir, por ejemplo, Kyra. Los padres de Kyra vienen de línea europea por parte de la madre y de línea americana por parte del padre. Un buen criador no necesita que el dueño de dicho ejemplar le diga de dónde vienen estos dos progenitores, porque saben las líneas que existen y saben qué afijo pertenece a cada línea o qué afijo pertenece a cada país en este caso. En el caso de Kyra, por seguir con él, sabemos que su parte americana viene de X criador, es decir, de X afijo. Este afijo es conocido mundialmente, es decir, si eres un criador, estás en el mundo, así que conoces todos los afijos. Sabemos que su línea paterna, su línea americana, tiene líneas americanas, las cuales están caracterizadas por ser de mayor tamaño,
en este caso por tener más blanco, y por ser más tranquilos, porque están utilizados, este afijo los utiliza como perros de terapia. Todo eso hay que saberlo, o sea, todo eso lo sabe un criador. En X razas, con X características. Pero eso lo sabe un criador. Eso no lo sabe un particular, porque el particular tiene su vida personal, sus historias, y no está todo el maldito día metido hablando con otros criadores. Bueno, en nuestro caso, en el caso de los gran boyeros suizos, lo tenemos como mitad más fácil, mitad más difícil, porque somos muy pocos criadores en el mundo, así que todos nos conocemos. De igual forma que, por ejemplo, sin irnos, yo al final hablo de nuestra raza, que es el gran boyero suizo, porque lógicamente es la que más conozco, ¿no? así que, por ejemplo, aunque seamos muy, muy, muy poquitos criadores a nivel mundial y la raza esté muy cuidada gracias a tener esos pocos criadores, sí que hay que tener cuidado, como en todas las razas, porque hay gente que, bueno, que por H o por B, puede que en un pasado hicieron las cosas bien, pero que actualmente, pues, por sabe Dios qué, hay que tener, aunque un criadero, o sea, un criador sea bueno, puede que tenga una línea que no sea tan buena. Entonces, no solo es importante conocer el afijo de cada criador, sino que dentro del mismo criador puede tener X progenitor que dices, uy, con este hay que tener cuidado, uy, de este no me fío, le voy a coger esta otra línea. Porque puede a lo mejor tener... yo os digo que la enfermedad más grave en los suisis es la epilepsia. La epilepsia y, bueno, y un caso de entropio, ¿no? Que... Invictus. Invictus tiene entropio. Bueno, no quiero entrar en ese tema. La cuestión es que hay ciertas características a evitar que a veces son difíciles. Bueno, patologías... cuando me refiero a características, en este caso me estoy refiriendo a patologías, pues que son difíciles de saber si se van a heredar. Un criador debería de decir, no reproduzco más con este ejemplar o no reproduzco más con esta línea, pero eso es... A veces es difícil. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Invictus, lo hemos descartado total y completamente. Invictus no va a ser reproductor. No. Por tener entropio. El entropio, tal vez lo conozcáis o si no lo conocéis, es una patología típica de los Sharpeis. Y es básicamente que el párpado superior... tiene como más piel de la que debería y se mete para adentro. Por consiguiente, las pestañas rozan la córnea y producen como un tipo de conjuntivitis crónica. Simplemente que el perro, el ojo del perro no para de lagrimear, no para de... Bueno, y después puede generar otros problemas a mayores, ¿no? Porque al final es un roce tras roce tras roce tras roce en la córnea, en el ojo. Entonces, trae problemas de por sí. Realmente la operación es muy simple, solo hay que dar unos puntitos o un cortecito en el párpado móvil y ya está solucionado. Pero la cuestión es que es algo... es una patología en sí, es algo genético que se puede evitar no utilizando ese ejemplar. Así que es simple, pero no se puede hacer. Con esto os digo que un particular a veces ni siquiera va a saber lo que le pasa a su perro, va a pensar, bueno, es una conjuntivitis, o peor todavía. Que sí que sepa lo que tiene, sabe que no puede reproducirlo, pero le da igual. Porque al final, como os digo, no les hacen pruebas de salud, no tienen ningún tipo de control. Puede que ni siquiera... es que conocemos muchos casos en los que la hembra solo puede tener
una camada al año. Tiene, pues, depende de la perra, ¿no? Por ejemplo, Ifrit tiene 4 celos al año. O sea, imaginaros si nosotros fuésemos inconscientes en este caso y quisiésemos tener camada cada vez que tiene un celo. O sea, madre mía. Bueno, pues hay gente que lo hace. Particulares y tal vez vende perros, no lo sé. Pero no un criador. Como os digo muchas veces, y lo repetiré hasta la saciedad, un criador no va a hacer eso, porque para un criador, sus perros, sus animales, son sus hijos. Quiere el bienestar total para ellos. Por eso les da la mejor comida que puede ofrecerles, por eso les da los mejores cuidados. No os quiero liar, que me estoy liando, estoy yendo por los ferros de Úbeda, o como se suele decir. La cuestión es que el pedigrí sirve para conocer las líneas ascendentes de ese ejemplar, saber que puedes, sin ir más lejos, que puedes reproducir a ese ejemplar con este otro ejemplar porque sus líneas no coinciden, que es lo que se llama inbreeding. Bueno, pues incluso en el caso de los particulares, conozco a varios que reproducen con primos o lo que es peor, el propio hijo con su propia madre. Sí, algo escandaloso, pues se hace. Pero esos no son criadores, son personas que tienen camadas en su casa, camadas que yo os diría que debería ser ilegal. Es decir, al igual que tienes un núcleo zoológico para tener X número de animales y tienes que cumplir unas características en tus instalaciones, en su vivienda, por así decirlo, para que estén en perfectas, en perfecto estado de... bueno, de sanidad, de bueno, que tengan un espacio adecuado, etcétera, ¿no? Bueno, hay que cumplir X características, ¿no? Tener alcantarillado para limpiar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues igual debería ser que una persona sin ser criador, sin cumplir X características, no debería tener camadas. Incluso yo os diría que hay personas que no deberían de tener perro y a todos nos deberían hacer un examen para decir, tú puedes tener el perro, tú no. O sea, nos ahorraríamos millones de problemas. Ahí sí que no habría animales abandonados. En definitiva, si sabes leer un pedigrí, si conoces las líneas que hay en ese pedigrí, va a ayudar o va a eliminar lo que es, por supuesto, el inbreeding. Luego, enfermedades hereditarias y posteriormente elegir las líneas que más te gustan. Pues puede ser que en el caso de los suizis, de los gran boyeros suizos, que te guste más la línea europea, pues con simplemente ver los afijos que hay y por supuesto conocer las líneas que tiene X afijo, puedes saber, pues, estos tienen mejor cadera que esto, estos tienen mejor cadera, estos tienen más cabeza. O con respecto a su personalidad, pues, estos son más tranquilos, pues, estos son más guardianes, pues, es eso. O sea, es como un mapa de lo que va a heredar tu cachorro o el ejemplar que tú quieres tener. Y solo eso lo puede hacer un criador, porque es como si los criadores estudiásemos una carrera para ser criadores. Y en esa carrera implica conocer a todo Kiski. Espero que os haya quedado claro. Recordad, si alguien nos dice, es que mi perro tiene pedigrí, preguntadle qué es el pedigrí y para qué sirve. Porque espero que vosotros lo hayáis tenido claro gracias a este vídeo. Si os ha servido de ayuda, ¡compartidlo! Somos muchos los que estamos en este mundo canino y desconocemos muchas cosas, entre ellas, pues, la importancia de los concursos, el qué es un pedigrí y otras muchas cosas de las que hablaremos posteriormente. Así que, encantados de teneros una semana más con nosotros y nos vemos la próxima. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, Hocicos de Montaña, Gran Boyero Suizo o en nuestras páginas de Facebook.
un gran lengüetazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo.